Te encantará el brócoli si lo cocinas así. Si te gusta, comenta, me encanta el brócoli. Y no olvides darle me gusta. Empieza cortando 300 gramos de brócoli fresco. Quita el tallo tal como lo estoy haciendo yo. Luego transfiere el brócoli a una cacerola mediana. Encienda el fuego a medio y agregue suficiente agua para cubrir el brócoli. Añade también una cucharadita de sal y una cucharada de leche. Con ayuda de una cuchara, mezcla todo muy bien y deja cocinar por 10 minutos. No dejes que se cocine mucho para que el brócoli no se ablande mucho. Este es el punto ideal. Ya puedes apagar el fuego y reservar el brócoli a un lado. En un tazón mediano agregue 3 huevos enteros. Luego agrega una pizca generosa de pimienta negra y una cucharadita de sal. Con ayuda de un tenedor, mezcla todo muy bien hasta que los ingredientes estén completamente homogeneizados. Los ingredientes y cómo hacer esta receta se describirán aquí en los comentarios paso a paso. Cuando esto suceda, añade 50 ml de leche y vuelve a mezclar. Deja aquí en los comentarios la ciudad donde estás viendo. Quiero mandarte un fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Este es el punto ideal. Ya puedes dejar de mezclar y reservar a un lado. En un refractario mediano, agrega un hilo de aceite de oliva. La medida de este refractario es de 1.8 litros. Con ayuda de una brocha, esparce este aceite por todo el refractario. Luego agrega las papas cortadas en rodajas finas, cubriendo todo el fondo del refractario tal como lo estoy haciendo yo. Si has llegado hasta aquí, es una señal de que estás disfrutando nuestra receta. Así que haz clic en el botón me gusta y comparte esta receta con tus amigos. Hará toda la diferencia para nosotros. Después de haber hecho esto, agregue sal al gusto encima de las papas. Ahora añade el brócoli que acabamos de preparar, cubriendo todas las papas. Por último, añadimos la mezcla de huevo que hemos preparado, extendiéndola bien por el refractario. Hornea en un horno precalentado a 180 grados por 20 minutos. Este tiempo puede variar dependiendo de la potencia de tu horno. Pasado este tiempo, añade 200 gramos de mozzarella en rodajas. Para terminar, agrega orégano al gusto encima de la mozzarella. Esta parte es completamente opcional y si no te gusta el orégano, no tienes que agregarlo. Regresa al horno a 180 grados y deja por otros 15 minutos o hasta que se dore el queso. Aquella receta ya está lista. Ya puedes quitar un trozo y disfrutar. Realmente espero que hayas disfrutado esta receta. Y hasta la próxima. Adiós.